Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. Hoy es 5 de diciembre y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Comenzamos este espacio informativo con unos datos que no son sorpresa porque vienen sucediéndose durante años y además no son nada halagüeños. Hoy se ha conocido el último informe PISA, el de 2022, y de nuevo los alumnos de Andalucía no salen bien parados. Han obtenido una puntuación menor que la media nacional en matemática, lectura y ciencia. Son los de Castilla y León los que mejores resultados han obtenido de toda España. A nivel nacional, los estudiantes españoles tienen de media su peor resultado de la historia del informe PISA en matemática, cuando el último, por la pandemia, se hizo en 2018. Precisamente este es uno de los motivos que esgrime la consejera de Educación, Patricia del Pozo. Ese nuevo plan que hemos puesto en marcha de impulso matemático para reforzar todavía más las matemáticas en las aulas, pues eso sin duda son recursos que se están poniendo ahora para mejorar los resultados venideros a medio y largo plazo. Por tanto, como conclusión, no son buenos datos ni para Andalucía, ni para España, ni para Europa, ni para el mundo, porque recogen, como digo, los efectos de la pandemia, pero sí hay que decir que Andalucía, su sistema educativo ha resistido infinitamente mejor que otras comunidades y que otros países de nuestro entorno. Y de datos malos a bueno, estamos ante el puente más largo del año y eso se nota y mucho tanto en carreteras como en alojamientos de nuestra tierra, sin duda uno de los destinos favoritos. El Plan Especial de Tráfico espera más de 1,6 millones de desplazamientos y en los hoteles a nivel regional se prevé superar el 65% de ocupación, sobre todo en las provincias de Sevilla, Jaén y Córdoba. Las luces navideñas de las grandes ciudades son grandes atractivos, pero no hay que olvidar que estos días son ideales para las escapadas a la sierra o a las casas rurales. Por ejemplo, un punto fundamental es la de Huelva. Pueblos como Aracena se colman de gente. Esperan superar el 85% de ocupación. La presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra es Cinta Aguilar. Todavía la sierra, bueno, por desafortunadamente necesitamos trabajar mucho más el tema del cliente internacional o el cliente ecoturista que viaja fuera de las fechas claves, ¿no? En los puentes, los fines de semana, suele ser un turista nacional. En este caso, un turista regional y nacional en su gran mayoría. Eso no quiere decir que, bueno, que haya algún internacional que, bueno, que ya conozca o que le haya dado por venir a pasar estas fechas por aquí, ¿no? En este puente esperamos una primera parte en la que se mantienen algo las lluvias, pero posteriormente una subida de las temperaturas. Llevamos días intermitentes con la alegría de ver caer el agua y, de hecho, los pantanos han podido beneficiarse según los últimos datos. No obstante, está claro que esto no consuela ante la situación de sequía, por la que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado hoy la estrategia Sequía Plus. Había sido ya anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pero hoy la consejera del ramo, Carmen Crespo, ha dado algún detalle más sobre una de las medidas que más atención capta, la de la posible llegada de barcos con agua a nuestros puertos si la mala situación persiste en verano. Nosotros hemos hecho una medición por meses, es decir, la situación que tenemos en este momento en algunas zonas de la comunidad autónoma, si no cae ni una gota de agua, nosotros en algunas zonas de Andalucía estaríamos en disposición de tener que utilizarlos en el verano. Esa es un poco la medición a grosso modo que podíamos hacer. Los barcos son financiados a través de los operadores, es decir, no la Junta de Andalucía. Esta no es una medida que impulsa la Junta de Andalucía, pero que es la parte que los operadores establecen y que además le hemos pedido al secretario de Estado, es decir, al Gobierno de España, que apoyen a los operadores en esta medida. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias en la sección de Andalucía en nuestra web europapress.es.